Dedicamos la Eucaristía de hoy a todas esas personas que no podrán venir a la novena o la fiesta de Jesús porque se encuentran enfermas, a todas esas que en sus casas o en los hospitales luchan para recuperar la salud y vencer las dudas que la enfermedad plantea. El mandamiento del amor de Jesús se traduce en dar de comer al hambriento, de beber al sediento, en visitar al preso y también en consolar al enfermo. Los cofrades de Jesús queremos enviar a los enfermos y a sus familias un mensaje de esperanza, ese mensaje de consuelo y misericordia que destila la mirada llena de compasión de Jesús. Y les pedimos a todos los enfermos y a sus familiares que en medio de su dolor y de sus ratos de desesperanza se pongan en las manos de Dios, confiando en su generosidad y en su infinita, infinita bondad, como confió San Juan de la Cruz mientras era presa de una enfermedad terrible. Desde esta profunda confianza en el amor y en el poder de Dios, que todo lo puede, pronto sus cuerpos podrán recuperar la salud, la felicidad y la sintonía con esa maravilla de la existencia que es la creación. Y que aquellos cuya enfermedad no puede encontrar remedio ni cura, se pongan en las manos de Dios y le entreguen a Él sus miedos y sus dudas, su agonía y su sufrimiento, para que marchándose en paz por los senderos de la tarde puedan ser examinados en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz del Señor esté con nosotros. Nos reunimos en este segundo día de la novena en torno a Jesús Nazareno. Hoy recordar, además de esa intención por los enfermos, hoy celebramos el día del bautismo del Señor. Toda la Iglesia celebra hoy, este fin de semana, hoy mañana, el día del bautismo del Señor. En esa celebración renovamos también nuestro bautismo, ¿no? Hacemos conciencia de nuestro ser bautizado, de nuestro ser miembros de la Iglesia. Pero como siempre, al empezar, ponemos ante el Señor nuestras faltas, renovamos nuestro compromiso de fidelidad al Señor y a los hermanos. Tú, que bautizados por Juan, pasaste por un pecador, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que ungido por el Espíritu, llevaste sobre ti el pecado de todos, Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo amado del Padre, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado de piedad a Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha, ten piedad a Dios. Porque solo tú eres santo, solo tú eres Dios, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a todos tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no gozará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no la apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará. Hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan la isla. Yo, el Señor, te he llamado con justicia. Te he cogido la mano. Te he formado y te he hecho. Alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abran los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijo de Dios, aclamar al Señor, aclamar la gloria del nombre del Señor. Postrado ante el Señor con el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del agujero y el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo tome y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Aleluya. Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo proclamaba Juan:
Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la sandalia. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde el cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Como decía al principio, hoy celebramos el día del bautismo del Señor. No nos confundamos, el bautismo del Señor no tiene el mismo significado que el nuestro. Los que se acercaban a bautizarse donde Juan, más bien lo que querían era cambiar de vida. Si quieren, el bautismo de Juan, en su significado, significa o se parece más a nuestro sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia, como queramos llamarlo. Claro, la forma sí es muy parecida a la nuestra, ¿no? Agua, signo de bendición, signo de pureza. En las formas sí se parece al nuestro, pero en su significado, insisto, tanto. Aquellos que se acercaban a Juan querían cambiar de vida. Bueno, podemos aprender nosotros de eso también, ¿no? Hoy nos acercamos a Jesús también con esa intención de cambiar de vida, de mejorar, de corregir nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Queremos renovar ese bautismo. Pero bueno, aunque no se parece mucho, yo creo que es una oportunidad hoy, recordando ese bautismo de Jesús, es una oportunidad para nosotros para recordar nuestro bautismo y, si quieren, incluso para renovar nuestro bautismo. Desgraciadamente nos bautizaron desde pequeñitos, ¿no? Bueno, eso desgraciadamente es una forma de decir, porque claro, no fuimos capaces en su momento de degustar, de disfrutar, si vale la expresión, de ese acontecimiento que es fundante para nuestra vida cristiana. El bautismo es la raíz de nuestra fe, es, insisto, fundante en nuestra vida. Lo que da sentido a nuestra vida cristiana es el bautismo, ser insertados en Cristo, ser injertados en la palabra. Sembraron en nosotros ese día la semilla del amor, la semilla del Evangelio, la semilla de ese amor de Dios. Y claro, eso tiene una riqueza en los símbolos, incluso si quieren, en la preparación, que nosotros nos hemos perdido. Bueno, nos hemos perdido en aquel momento, pero luego nuestra vida cristiana tiene que hacer crecer ese bautismo, ¿no? Hay un gesto, hoy una palabra de Juan, ¿no? Recuerden el bautista. Viene el anuncia, lo hemos repetido en estos tiempos de Adviento anterior a Navidad, mucho el anuncia, prepara el camino del Señor, su misión es anticipar, anunciar la presencia de Jesús, el más importante, el que no soy digno de desatarle las sandalias. Desatarle las sandalias era adquirir sus derechos, ¿no? Por decirlo, era en las costumbres judías, ¿no? No soy digno de adquirir nada de sus derechos, él es mucho más importante que yo, ¿verdad? Bueno, pero dice Juan, quizás es la clave hoy del texto del Evangelio: yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esa frase marca muy bien, creo que, el sentido de nuestro bautismo y la diferenciación que el mismo Juan hace del bautismo. Y también nosotros tenemos que procurar en nuestra vida ese cambio. Porque piensen ustedes, muchos cristianos, de los que tenemos inscritos en el registro, de los que recibieron el bautismo, de los que van a las parroquias a recibir, a pedir su partida de bautismo, pues no han dado el salto. Y quizá a lo mejor nosotros tampoco. Podríamos pensarlo, ¿no? O sea, muchos hemos sido bautizados con agua, el gesto ritual, desde pequeñito, ¿no? Por cuestiones muchas veces de tradición, de sociología, de cultura, de costumbre. Los padres se empeñan mucho en llevar a los niños, apenas con unas semanas, con unos meses, a bautizar con agua. Ese salto, ese bautizarnos con Espíritu, llenarnos del Espíritu de Dios,
entender qué significa aquel gesto ritual del agua, tendremos que hacerlo ya que no lo hicimos al principio. Recuerden, en las primeras comunidades solo se bautizaban personas mayores. Hasta el siglo V más o menos, lo normal era que se bautizaran personas mayores, o sea, personas que ya desde su madurez, desde su conciencia, desde su libertad, habían hecho una opción clara por el Evangelio. Y la catequesis no era más que prepararse para ese acontecimiento. Por tanto, ellos sí entendían el cambio. Ellos sí, desde el primer momento, vivían su bautismo. Nosotros ese salto lo tenemos que dar después, ¿no? Ese salto lo tenemos que hacer con la vida familiar, con el testimonio, con la catequesis, por supuesto, con la vida de la comunidad cristiana, con la vida en la parroquia, con la vida en la cofradía. Tenemos que ir tomando conciencia de nuestro ser cristiano, de lo que significa ser bautizado, que no es solo que nos echaron agua un día por la cabeza cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? No, no. Tomar conciencia de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, si quieren, como bautizados, como miembros de la Iglesia, porque todo eso va unido, ¿eh? El bautismo no es solo una cuestión puramente individual que yo recibo. No, no, lo recibo en el seno de la Iglesia, representada en mi parroquia, en mi comunidad cristiana, en fin, en cada uno donde lo ha recibido. Pero en definitiva es en el seno de la Iglesia, con los otros. No es una cuestión puramente personal, individual. Es comunitaria. Todos los sacramentos, la Eucaristía especialmente, el bautismo especialmente. Yo creo que hoy quizá el bautismo, el tomar conciencia de nuestro bautismo, podríamos hacer un ejercicio. Tomar conciencia de la dimensión comunitaria de nuestra fe. Somos cristianos en Iglesia, en comunidad, insisto, no individualmente. Por tanto, podríamos decir, bueno, cuando yo rezo solo, tiene un valor importantísimo, pero cuando rezo con otros, tiene un plus añadido. Y tendremos que procurar ese juntarnos con otros, ¿verdad? Fortalecernos con otros. La Eucaristía no es más que eso, ¿eh? Un juntarse a vivir la entrega de Jesús, a alimentarnos con su palabra, a reforzarnos con el alimentarnos con el pan de la Eucaristía, a reforzarnos con el compartir con los hermanos, con el vivir la comunidad como un signo de nuestro ser cristiano, de nuestro ser Iglesia. Por tanto, una cosa en la que tendremos que tomar conciencia, quizá es un debe que tenemos, ¿no? No es una cuestión individual, es una cuestión comunitaria, de Iglesia. Soy cristiano, llego a formar parte de la Iglesia y así, recuerden, si se perdieron, quizá algunos que ya han sido padres y han bautizado a los hijos, lo han vivido de una forma especial la celebración de un bautismo. Hay un gesto del bautismo que a mí yo procuro reseñarlo de forma especial, que es la crismación. El crisma, ¿no? Crisma significa Cristo. Somos ungidos de Cristo. Somos ungidos por el Espíritu. Somos ungidos para formar parte de la Iglesia. Y dice la oración, para que entres a formar parte de la Iglesia de Jesucristo, para que entres a formar parte del pueblo de Dios y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. O sea, el bautismo nos hace miembros de Cristo, parte de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Recuerden, la Iglesia, cuerpo de Cristo, es uno de esos conceptos teológicos que lo tenemos que tener muy cercano, no solo por el concepto, ¿no?, sino porque somos parte real, ¿no?, de este cuerpo, de este Cristo que actúa en el mundo a través de nosotros, que somos dedos, manos, ojos de ese cuerpo de Cristo, que es Jesús. Pues dice, insisto en la oración, para que entres a formar parte del pueblo de Dios y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esas tres palabras son muy importantes, ¿eh? Sacerdote es el que celebra la fe, no solo los que nos ponemos en este lado del altar. El que celebra la fe, el que hace de intermediario entre Dios y los hombres. Y desde el bautismo todos somos esos mediadores, esos intermediarios, esos que hacen la presencia real de Jesús en medio de los hombres. Sacerdote, el que celebra la fe, el que hace mediación. ¿Ven? No, eso no es de sacerdote, no es de los curas.
Eso es de todos los bautizados. Sacerdote, profeta, recuerden, el que anuncia la palabra, el que anuncia el Evangelio, el que denuncia lo que es contrario al Evangelio, por tanto lo que es injusto, misión de profetas, quizá un poco olvidada, a lo mejor. Revisemos nuestro compromiso bautismal hoy en esta fiesta, ¿no? Profeta, el que anuncia el Evangelio, el que anuncia la palabra, el que se convierte en evangelizador, el que denuncia lo que es injusto, lo que es contrario al Evangelio, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Esa actitud profética tenemos que desarrollarla en nuestra sociedad, de la que nos quejamos que funciona mal o regular, o a veces el resaltar nuestra obligación, nuestro compromiso profético. Y rey, dice, sacerdote, profeta y rey. Rey es una palabra equívoca, ¿eh? Porque nosotros cuando pensamos en un rey pensamos en un señor que manda mucho, aunque los nuestros ya no manden demasiado, ¿no? Pero sí, la imagen que tenemos de rey es un señor, y en otro tiempo era, bueno, alguien que decidía a absoluta voluntad por la vida y la muerte de las personas, ¿no? Pero sin embargo, en el origen judío, el rey era el servidor de todos. Su obligación primera era velar por los necesitados, era defender la obligación de justicia. Recordarán la imagen de Salomón del Antiguo Testamento. Era su función principal, hacer justicia. O sea, rey, en lugar de mandar, para nosotros significa servir. Por tanto, nos comprometemos desde el bautismo, nos consagramos desde el bautismo, pertenecer a Cristo, al pueblo de Dios, a la Iglesia, para ser mediadores entre Dios y los hombres, para anunciar su palabra y denunciar lo que es injusto, para servir a los hermanos, para ser voz de los que no tienen voz. Bueno, insisto, es un gesto que nos perdimos, ¿verdad? Un gesto que el día de nuestro bautismo, porque claro, éramos pequeñitos, no nos enterábamos de nada. Pero tenemos que crecer en la fe. Tenemos que dejar que el Señor nos bautice de espíritu, no solo nos bautice de agua, no solo nos dejemos nuestro bautismo porque nos inscribieron en el libro de registro de la parroquia, sino porque realmente ejercemos de bautizados, ejercemos de discípulos del Señor, ejercemos de miembros del cuerpo de Cristo, de su Iglesia, sacerdotes, profetas, reyes, todos nosotros desde el bautismo nos comprometemos a eso. Ya lo decía hoy San Pedro en la segunda lectura. Esta segunda lectura es inmediatamente después de la conversión de Cornelio. Cornelio fue el primer no cristiano, por lo menos de lo que tenemos referencias en la Escritura, el primer romano, porque era centurión o era del ejército romano, que se convirtió. Y hoy Pedro dice: doy gracias al Señor porque me ha hecho descubrir que Él viene no solo para los judíos, sino también para todo aquel, sin hacer distinción de personas. Él acepta al que practica la justicia, sea de la nación que sea, al que lo teme. Al que lo teme no como miedo, sino como respeto, como obediencia, ¿verdad? No como miedo. Al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Él ha venido para todos nosotros. Sin que la primera iglesia no tuviese conciencia de ese viene para todos, sea de la nación que sea, pues seguramente que nosotros no estaríamos aquí, porque el Evangelio no habría salido del territorio judío prácticamente, ¿no? Justamente porque aquella primera iglesia entendió que el Evangelio era una riqueza, era un don, un regalo que no podían guardar para ellos, sino que tenían que comunicar a todos. Justamente por eso salió del territorio inmediato de Israel y llegó hasta nosotros, ¿verdad? Y hoy seguimos hoy pensando que somos parte de este cuerpo de Cristo, que somos parte de este, hemos recibido ese don del bautismo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes que decíamos antes. Pero recuerden la escena hoy del bautismo de Jesús, ¿no? Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar sobre él en forma de paloma. El Señor recibe ese Espíritu. Ya lo había recibido de antes, ¿verdad? Pero ahí se hace como visible, como patente. Piensen que a partir de aquí, a partir de este acontecimiento del bautismo, Jesús empieza su vida pública. Hasta ahora nadie lo conocía. Había pasado 30 años, pues, en Nazaret con su padre, en fin, en el oficio de su padre seguramente, no tenemos datos.
pero era desconocido. Es a partir de su bautismo cuando empieza a predicar, cuando empieza la vida pública. Así lo marca el Evangelio. Bueno, pues también quizá eso podemos aprenderlo, ¿no? Tomar conciencia de nuestro bautismo tiene que ser también tomar conciencia de nuestro ser evangelizadores, de nuestro ser propagadores del Evangelio, del mensaje del amor de Dios, y llevárselo a todos. Propagadores, o catequistas, como queramos decirle, o predicadores, o cada uno en su ambiente, cada uno en el grupo en el que se, entre la gente con la que se mueve habitualmente, en el testimonio diario, anunciadores de la palabra, tomar conciencia de que nuestro evangelio tiene que ser público. Público no porque llevemos una marca en la frente diciendo, no, 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 porque vivimos en la vida ordinaria lo que celebramos dentro de la iglesia, porque vivimos en el hacer de cada día, en la rutina, si ustedes quieren, en la rutina diaria vivimos los valores del Evangelio, la propuesta de Jesús, el estilo de vida que nos propone la enseñanza y la palabra del Señor. Por tanto, como Jesús, tomemos conciencia de que nuestro apostolado público, nuestro apostolado sin miedos, como decíamos ayer. Y la última frase del Evangelio, para no hacerme demasiado largo: tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Se lo dice a Jesús. Esa voz del cielo, recuerdan la escena, ¿no? Sale una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Bueno, pues piensen que esa frase es dirigida hoy a nosotros, ¿eh? A cada uno de nosotros, que también somos hijos amados, predilectos del Señor, predilectos de Dios. Somos amados y predilectos, cada uno, ¿eh? No, el Señor no hace distinciones, no es que yo soy más que el otro, no es que porque soy de esta o de este otro grupo, o porque tengo una dignidad, o porque soy hermano mayor, o porque soy sacerdote, o porque... No, 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 no. Esas distinciones no le sirven al Señor. Somos todos amados de Dios, predilectos del Señor. Él nos cuida como amados y como predilectos. Por tanto, ese amor que recibimos, tenemos que regalarlo. Ese amor que recibimos de Dios, ese regalo que hemos recibido del Señor, desde el bautismo, desde la vida, desde el ser elegidos, desde la gracia que nos ha hecho de elegirnos para ser parte de su pueblo, de su cuerpo, no podemos guardarlo, tenemos que regalarlo, tenemos que regarlo, tenemos que repartirlo, con la conciencia clara de que el que más reparte, más tiene, ¿no? El que más reparte ese amor, más recibe. El que más da, nunca, es un pozo que nunca se agota, porque recibimos, somos amados predilectos del Señor. Pues como digo, hoy tomamos conciencia de este bautismo, renovamos este bautismo que hicimos inconscientemente, pero que cada día nuestra fe, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de comunidad, nuestra vida de cofradía, acrecienta, hace tomar conciencia para que realmente seamos bautizados de espíritu, no solo de agua, sino de espíritu, de ese espíritu del Señor que llena nuestra vida, que da sentido a nuestra vida, que da sentido a nuestro hacer, a nuestro decir cada día. Pedimos al Señor. Hoy me gustaría que renovemos nuestra promesa de bautizados cuando... Estoy buscando por aquí si lo encuentro. Cuando nos llevaron al día del bautismo, nuestros padres dijeron que íbamos a ser cristianos. Y no nos pidieron permiso porque éramos muy pequeñitos, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos conscientes, libres, adultos, ¿verdad? Y renovamos aquella promesa que hicieron nuestros padres. Lo vamos a hacer con las mismas palabras. En definitiva es rezar el credo de forma distinta, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer como aquel día del bautismo, para que tomemos conciencia de aquel gesto que quizá nos perdimos porque éramos muy pequeños. Si eso es así, si quieren renovar ese bautismo, les pregunto: ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació... No, me colé alguno. No. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nos enseña a amar y a compartir, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia, que es la familia de todos los que creemos en Jesús, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar por Cristo Señor nuestro, que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha regenerado por el agua y el Espíritu y que nos ha concedido la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesús nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Y ahora presentamos nuestras peticiones. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Por los hermanos de Jesús que se encuentran enfermos, por todos los ubetenses y por todas las personas que están enfermas, para que encuentre esperanza y sanación en la promesa de Dios y en el buen hacer de los profesionales de la medicina y pronto recuperen la salud. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los niños que están enfermos, para que puedan superar sus males con el menor sufrimiento posible, para que en ellos el amor de Dios se encarne generoso y sin regateo, y para que, sanos ya, puedan volver a sus hogares a regalar a quienes los quieren la felicidad de su mirada. Roguemos al Señor. Te rogamos, por los familiares de los enfermos, para que en los momentos más duros, para que en la noche oscura del sufrimiento de aquellos a los que quieren, no pierdan nunca la fe, para que siempre encuentre ánimo para entregarse a sus seres queridos y para que confíen en los planes de Dios que nos tienen preparados, reservados desde su infinita misericordia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los médicos y enfermeras, por las comadronas y auxiliares, por los celadores y por todo el personal que trabaja para la sociedad en hospitales y centros de salud, para que su trabajo imprescindible encuentre reconocimiento en la sociedad y para que nunca decaigan en esa entrega generosa que hacen para con los demás, rogamos al Señor. Te rogamos, oyentes. Por los profesionales de la ciencia y la investigación, que dedican su vida a investigar las causas de la enfermedad, para que el Señor lo ilumine en su trabajo, apoyándole a descubrir los remedios contra los males del cuerpo, rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los políticos y por quienes nos dirigen, para que entiendan y valoren el bien superior que es la salud de las personas y la vida como don de Dios, para que respeten y protejan el trabajo de los profesionales de la sanidad, para que entiendan que la salud es un derecho de todos los hijos de Dios y no una mercancía con la que se pueda traficar, y para que con su actitud no generen situaciones de desprotección de los enfermos con menos recursos, roguemos al Señor. Te rogamos, oyentes. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha la súplica de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor.
volvemos, hermanos, para que esta Eucaristía que celebramos, que compartimos, sea agradable al Señor Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Alabanza y gloria de Jesús. Para nuestro bien y de toda su santidad. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que en el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús para que los hombres reconocieran en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación de los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo con alegría: Padre Santo, porque está siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Ramón, los sacerdotes y diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo la alegría del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de Joaquín y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Llévalos a contemplar la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos a todos nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues juntos, como hermanos, renovando nuestro compromiso de fidelidad al Señor, de pertenencia a su pueblo, recordamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Cédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe y el amor de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con nosotros. Como hermanos, nos damos la paz. La paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el predilecto, el que viene a salvarnos. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Podemos ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, oremos. Omnipotente sempiterno Dios, que cooperando el Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María para que fuese digna morada de tu Hijo, concédenos, pues la recordamos con gozo,
que por su piadosa intercesión nos veamos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa gloria. Oh Dios, que a tu unigénito Hijo constituiste Salvador del género humano y por voluntad tuya se llamó Jesús.
concédenos propicio que así como veneramos en la tierra este su santo nombre, así gocemos también en el cielo de su vista. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.